Bien, amigos, nosotros continuamos con mucho más de Idioma Deporte, como siempre, a través de Atel, Americana de Televisión. Recuerda que, por supuesto, nuestras vías de contacto siempre están abiertas para ti, para que interactúes junto a nosotros. Puedes emitir cualquier opinión, cualquier duda y cualquier sugerencia a través de nuestro correo electrónico. Lo vas a ver en pantalla a continuación, idiomadeporte@atel.tv. Allí está, en pantalla para todos ustedes, para que cualquier comentario pueda ser emitido y podamos interactuar y, por supuesto, intercambiar opiniones. De igual manera, estamos en esa importante red social como lo es el Twitter, @idiomadeporte_tv, y también tenemos nuestro fanpage en el Facebook. Búscanos simplemente como Idioma Deporte. Hey, amigos, si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, buscando en el motor de búsqueda de esta prestigiosa página la palabra Idioma Deporte TV, todo pegado. Y no olviden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales, la mía @albertoferrer17 y la de mi querido compañero Edwin Palma, @edwinpalma. Efectivamente, y nosotros continuamos en esta visita que ha dispensado en el día de hoy a nuestras instalaciones en Atel Americana de Televisión, José Montiel, piloto venezolano, por supuesto un gran talento más de esta tierra en torno a lo que es el deporte del automovilismo. José, en la parte anterior comentábamos un poco acerca de los momentos previos a tu llegada a esta categoría, a la F2000 Championship Series en Norteamérica, luego una vez que ya has entrado en competición. Háblanos un poco de lo que fueron las primeras de cambio. Nos comentabas que tu compañero en la primera carrera fue ganador, un buen arranque sin duda alguna para lo que es tu equipo. Coméntanos un poquito sobre eso. Ok, es muy importante destacar que el tipo más rápido, el piloto a vencer, es mi compañero de equipo y no es otro. Entonces tengo un punto a favor, ya que trabajamos como equipo en la comunicación. Por supuesto. Aprendiendo de él, ya que él tiene un año en esta categoría, conoce bastante ya lo que son los otros pilotos que están allá afuera, las demás pistas y eso, trabajando fuerte para ir yo desarrollándome, escalando y en un futuro estar peleando con él para que estemos como equipo. Nómbralo, por supuesto. Se llama Roberto La Roca. ¿Venezolano? Sí, venezolano. Bueno, bien importante. Esperemos también tenerlo algún día por aquí por Idioma Deporte, Alberto. Bueno, sí, José nos explicaba que el equipo HP Tech Motorsport es 100% venezolano. Muchas de las personas, de los fanáticos del deporte que en este momento están viendo este programa, no conocen que este equipo nos está representando en lo que es esta Fórmula 2000 Championship Series en Estados Unidos. Y bueno, nosotros orgullosísimos de tenerte acá. Un abrazo también para el piloto La Roca, que ganó la primera carrera de esta temporada de esta categoría. Y bueno, y tú hiciste el lugar 17 de 35. No nos extraña. Sabemos que llegas a esta categoría luego de competir en Skip Barber, compitiendo contra muchachos que vienen de series profesionales en karting, tú sin experiencia. Sin experiencia previa, por supuesto. En este tipo de categorías y, bueno, demostrando la calidad, ¿no? El talento venezolano. Háblanos un poco acerca de eso. ¿Cómo ha sido la adaptación a la nueva categoría luego de no venir, de no tener la experiencia esa que tienen casi todos los pilotos que están en el lugar que estás tú en este momento? O sea. Bueno, tanto en Skip Barber como ahorita en la F2000 se ve ahora el nivel un poco superior porque ya es profesional, ves un nivel competitivo sumamente alto, un nivel de agresividad bastante importante, que quizás hay 10 o 12 carros en un segundo. Y bueno, estar afuera en pista en mi primera carrera fue bastante interesante, ya que de verdad es un nivel bastante alto. Traté de manejar de una manera muy inteligente, muy precisa, no tocar a nadie, y gracias a Dios fue así. Vine con el carro sin contratiempos, sin incidentes, y terminando quizás mejor que la mitad del pelotón, que para la primera vez pensé o aspiraba a quedar quizás en los top 10. No fue posible, pero para la que viene yo creo que va a ser posible. Así es, y me llama la atención, como veíamos en pantalla en tu monoplaza, la bandera de Venezuela siempre presente y también la bandera del estado Zulia, porque hay que destacar que José Montiel es zuliano y tiene en su casco, tiene la bandera del estado Zulia. Precisamente vamos a hablar un poco sobre eso, sobre parte de lo que es el aparel, tu vestimenta para, por supuesto, realizar una labor tan importante como lo es pilotar un monoplaza en esta categoría, como tú lo estabas comentando anteriormente. José, ¿de qué parte de Maracaibo eres? ¿Del estado Zulia? ¿Eres de Maracaibo? Ajá, correcto. Bueno, me imagino que la práctica es manejando acá en la ciudad de Maracaibo con el caos. Tengo un no a altas velocidades. No, pero sí. Tengo un simulador que es una estructura, una butaca con un volante, palanca, todo, y un software en la computadora, lo cual facilita de cierta manera conocer la noción de dónde va la pista. Trata de no invitar a Alberto con ese simulador. Sí, no. Te lo digo de antemano, trata de... Háblanos un poco, José, acerca de lo que es este traje. Esto es un traje omnífugo. Bueno, explícanos tú. Bueno, lógico, todos los pilotos usan braga, casco y guantes, antifuego, lo que es la...
parte de las normas de seguridad, por supuesto. Se llama SFI, que es la reglamentación, lógicamente el casco. Los cascos ahora tienen un nivel de seguridad que se llama HANS, es un aparato que va aquí en el cuello, que va amarrado aquí al casco. No sé si puedes ver, aquí están los ganchos. Sí, puedes mostrarlo en pantalla. Hay que decir que el HANS significa Head and Neck Support. Eso es correcto. Exactamente. Simplemente la función es, en caso de un accidente, prevenir que haya un movimiento brusco del cuello. Alguna dislocación en el cuello, por supuesto. Exactamente. Efectivamente. Estamos viendo también parte de lo que es la braga, muy importante. Es una braga antifuego, como tú correcto. Lo comentabas. No, o sea, bueno, vital, sin duda alguna, para cualquier piloto en cualquier categoría. Y lo interesante que tenemos que decirlo en este programa, el apoyo que has recibido de lo que es el Ministerio del Deporte. Háblanos un poco acerca de eso y a solicitarlo a través de nuestro medio, porque sabemos que los pilotos venezolanos merecen y deben tener el apoyo de lo que son las organizaciones gubernamentales. El Ministerio de Deporte ha dado un apoyo increíble a todas las disciplinas, pero en especial al automovilismo, que hace 3 o 4 años no veíamos, que ha tenido un boom importante y le ha dado la mano a todos los pilotos que están afuera, dando un papel importante y trabajando fuerte para dejar a Venezuela bien en alto. Y esto es importante que se sepa, no solo por el aporte que puede realizar la empresa estatal PDVSA con Pastor Maldonado, sino que el gobierno también en esta política que ha tenido de apoyar a diversos, en este caso, diversos pilotos en las diferentes ramas del automovilismo. Y bueno, y de verdad que honor a quien honor merece, hay que sí, decirlo señor. De esta manera. No. Si el gobierno ha patrocinado a los diversos pilotos, bienvenido sea, y ojalá esto no pare, pero también hay que invitar a la empresa privada a que colabore, por supuesto, a que vea una gran inversión en lo que es el automovilismo, y quién mejor que tú para ofrecerlo, por supuesto, a la empresa privada nacional. Sí, bueno, y aparte de eso, dar a conocer que en el automovilismo es una de las vitrinas publicitarias más importantes. Vemos que en la Fórmula 1 tienes niveles de sí, señor. Cadenas de hoteles, marcas de reloj, comida, cualquier tipo de producto, y de verdad es bastante importante hacer un llamado a toda la empresa venezolana que quizás no tienen conocimiento, porque el automovilismo no es quizás la disciplina más importante o la más conocida que tenemos. Pese a ser un deporte globalizado, hay que decirlo de esta manera, seguro que sí. Alberto, José, vamos a hacer de nuevo una pausa. Volvemos con mucho más en esta entrevista especial con el piloto venezolano José Montiel, presente aquí en Idioma Deporte. Ya volvemos con ustedes.